Mírase otra vez. Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es español. ¡Claro! Un andaluz. Alguien viene conmigo que yo no sabré aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar. Un vasco. ¡Yepa! ¿Qué coño hace aquí? Es Amaya, se nos casa Amaya. ¿Qué se qué? Bueno, pararse ahí. ¿El sábado? El sábado, se casa el sábado. Y una vasca. ¿Puedo creer? Altai, ¿tú por qué te traes a este? ¡Opa! ¡Opa! ¡Ay! ¿Y un catalán? Y le dije aquella frase, oye, un clásico, no me lleves al aeropuerto, llévame hasta Barcelona y no apagues el taxímetro de tu corazón. ¿Tú crees que en la boda puede haber alguien que haya estado en Arquijuela en el bautizo de mi sobrino Antolín? Es que repito vestido. No pareces vasca. No, es que ya lo que está pasando... Estoy por Roland Joan. Donde vamos a disfrutar de un pisco labis con boicot a productos españoles. ¿Pero qué leches estáis celebrando aquí? Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni al tato. 3 días me hacen falta a mí para reconquistarla. La gente va a pensar que somos rivales por lo de Amaya, pero oye, no. Yo quiero que seas mi bro. Yo soy tu picha. ¿Mi picha? Yo quiero que ella me vea ahí en lo harto con un lendakari. Pero subir ahí encima de un montón de gente, ¿pa' qué? ¿Cómo sois los vascos de querer solo para dentro, corto? Pues yo necesito de vez en cuando que me quieran un poquito para afuera. Ahora me dirá que lo fácil es que me vaya a Sevilla, ¿verdad? Y quien se me ocurra volver a verte. Rafa, no me hagas esto, por favor. De esta boda pueden salir 3 o 4. ¿Qué coño pasa? España, eso es lo que pasa.